Yo no veo la luz. Chiqui, me cago en la... Vale, gente, pues en el vídeo de hoy estamos yendo de nuevo al colegio del Opus, al antiguo San Ignacio, si no me equivoco, abandonado en Oviedo. Así que vamos a ir. Hay gente que me ha vuelto a decir que hubo una de las puertas que nos saltamos que está abierta, han entrado. Vuelvo a repetiros que supuestamente, de nuevo, valga la redundancia, hay seguridad, que también hay sensores de movimiento. Vamos a intentar entrar. Hoy estamos yendo con Chiqui y con Congo. Saluda a Congo. Así que eso, que nos estamos yendo al colegio, vamos a ver si conseguimos entrar. Vale, gente, como ya sabéis, este vídeo ya lo tenéis por el canal, así que os voy a dejar el link en la cajita de información. Deciros que ya es la tercera vez que estamos yendo al colegio, así que espero por favor que podamos entrar. Vale, gente, pues acabamos de llegar al colegio ahora mismo, ya estamos por aquí, así que ya estamos llegando a la zona de la puerta. Os recuerdo que es la tercera vez que venimos a este colegio, así que espero que por favor podamos entrar. Repito que, como bien me dijeron, supuestamente en la entrada, en las escaleras, en ambas escaleras, porque ahí no sé si eran unos 4 o 5 pisos, hay sensores de movimiento en todos los pisos, así que vamos a intentar tener cuidado. Una de las puertas por las que supuestamente se podía entrar fue una por las que ya intentamos entrar nosotros varias veces y estaba completamente cerrada. Pero bueno, igualmente vamos a rodar y vamos a ver si es posible la entrada o no es posible la entrada. Así que os voy a ir haciendo algunos planos, nos vamos a acercar a la zona y os comento. Recuerdo que tenéis en la descripción el link para ver el primer vídeo. No sé si se estará escuchando bien, espero que sí. En el que intentamos entrar al colegio y no fuimos capaces de entrar. Gente, estábamos bajando a la zona de abajo, donde habíamos entrado la primera vez. No sé si lo recordáis, que os había enfocado toda esta zona y ahora está completamente reventado. O sea, esto no estaba así cuando nosotros vinimos. No sé si recordaréis, igual os intento poner algún frame del vídeo anterior. Todo estaba así, con los cristales y con los tablones de madera. Y ahora está completamente reventado todo, o sea, todos los tablones están directamente tirados por dentro y están los tres cristales completamente reventados. O sea, brutal. La peña se ha sobrado mazo aquí. Y ahora os voy a enseñar una de las puertas que supuestamente es de las que estaban abiertas, pero tiene una cadena que está súper reciente puesta. O sea que el sitio sí es cierto que está bastante vigilado, porque esta cadena está súper nueva. No sé si podré ver bien el candado, ahí. La cadena está súper, súper nueva. Esta es la otra de las salas y lo mismo. Todos los tablones de las ventanas reventados. Estos tablones todos estaban en las ventanas y está todo ultra mega reventado. Y ahora, gente, básicamente lo que voy a hacer es no enseñaros exactamente la zona por la que entramos, porque nosotros la verdad es que no hemos tocado absolutamente nada, pero hay gente que lo único que va es a destrozar. Y obviamente la gente que se conozca el colegio pues lo va a saber. Pero si conseguimos que gente que solo va a romper, a vandalizar y a destrozar el lugar no se entere, pues mucho mejor. Así que nos vemos ahora mismo dentro. Vale, gente, pues acabamos de entrar ya y ya estamos en la zona de dentro del colegio. Aquí ya no habíamos entrado nunca, aquí tenemos lo primero, una lámpara. Aquí, hoy no me había fijado en el techo. Aquí tenemos otra puerta, pero esta sí que está completamente cerrada también. Que es como una zona donde guardaban más cosas. Una alfombra y poco más, un montón de mesas, de sillas y de todo. ¿Dónde están los sensores? Ahí hay uno ya. Eso es de un bueno, eso no es de movimiento. No, eso no son. Mira, hay un
¿Cómo se llama? Un mandilón. No, un mandilón no. ¿Cómo se llama lo de para no manchar? Un pequeño. Y aquí hay como una especie de cuarto. Solo con una butaca. Y eso es súper raro, tío. ¿Qué hay por ahí? ¿Libros? Sí. Relaciones de clase, segundo de bachiller. Cuestiones sobre la energía. Y aquí tenemos, pues, una de las cenas de los baños. Y aquí estoy yo. No me gusta nada la cenefa, es bastante fea, la verdad. Y todos los baños reventados, como siempre. Ya me dirás tú la gracia de reventar todos los baños. En fin, vamos a ir a la zona arriba y vamos a ver si podemos ver las clases, que es de lo más interesante que hay en el colegio. Así que vamos allá. Hostia, qué susto, tío. Ah, esto es una clase ya. Sí. Mira, está el borrador. Eran iguales que los borradores que tenía yo en clase, tío. Acabo de borrar, te amo José, de aquí. Te amo José, ponía. José es tonto. Y aquí un periódico del año. Del 2009. Ahí está. Marco del 2009. ¿Y se como encara todo aquí? Supongo, ¿no? Bueno, este era como el cuartito pequeño donde guardaban los libros. Lo tenían todas las clases. 2004. Pon allí. Sí, sí, que hay sensor, sí, que hay sensor. Lo veo. Ahí está el sensor. Está justo ahí enfrente. ¿Dónde está? Ahí enfrente, justo. Sí, por aquí voy a saltar porque no me pienso acercar más. ¿Qué me sujeta? Ahí es un blanco. Es un blanco de allí justo. Y después hay una cesta de Navidad abajo. Sí, para que la cojas, ¿eh? ¿Qué sí. Tal vez? Mira, si se ponen rojas es que te vas a saltar. Es que está apuntando justo hacia el final de la escalera. Claro. No te acerques mucho, chico. Ahí está el sensor. Y mira la cesta, ¿ves el sensor encima justo? Pero lo podemos tapar, yo creo, tío. Sí, hombre, acércate y salta. Chiqui, no te acerques. Ya, pero bueno, subimos por aquí. Yo prefiero no arriesgarme y poder ver más parte del colegio. ¿Y esto estará abierto o está cerrado? Buah, están abiertas. Dios. Esto sí que empieza a molar más. Mirad la mesa del profesor. Con la taza y todo. El boli. Esto sí que es una pasada. Aquí está todo ya más intacto. Está la silla del profesor. Tiene aquí su cajón. Y todo. Qué pasada. Esto está vacío, pero está más intacto todo. Estamos en otra clase. Y aquí hay alguna hoja de inglés. Y aquí, como veis, salen un montón de nombres. Y un montón de gente del colegio. Cristina Cifuentes. Villa S. Laura Álvarez. Todos los nombres de todos los estudiantes. Y ahí el primer cuadro religioso. Mandona como en vino. Como veis, aquí están todas las perchas también con un montón de nombres. Cada percha tiene los nombres de los estudiantes. Vamos a subir al siguiente piso. Cuidado de nuevo con los sensores. Vale, gente, ahí tenemos de nuevo otro sensor, muy bien para que se enfoque, ahí está. Pero voy a subir, sí, porque las cámaras también están nuevísimas. ¿Esos no son los ordenadores? Sí. ¿Y si me tumbo?
Tengo miedo que salte. Si me tumbo, no creo que salte ni coño. Parece de coña, ¿eh? Ya. A ver, es que le tendría que haber pillado. Pues al final saltó por tu culpa, huevonao. Sí, que hay ordenadores. Que da igual, o sea, que te tiene que pillar. Yo no me pongo delante ni el padre. Pásame por aquí, yo te puedo hacer. Vale, gente. Acabo de entrar en la sala y por si acaso he entrado tumbado. Porque me daba cosa que pitase o algo el sensor. Y aquí, como veis, tenemos una sala de ordenadores. Hay un montón de ordenadores. Y aquí hay un montón de libros también. Física general, altavoces y ordenadores súper viejos, ¿eh? Aquí de nuevo otro cuadro. Religioso. Y aquí pues más teclados. Mirad qué pedazo de ratón, por favor. Es el ratón de última generación. Para hacer jitter kick. Certificado de autenticidad. Microsoft 95. No saben en qué año cerró el colegio tampoco. Y aquí hay disquetes. Actualización del 97. Ponen los disquetes que son del 5 de junio del 97. Gestión de biblioteca. Y ahora, gente, nos toca darle las gracias a Chiqui porque él seguía en sus 13 de que los sensores no funcionaban, si no me tendrían que haber pillado, y literalmente quiso ponerse delante del sensor. Ya que no sabéis lo que pasó. Sí. Chiqui, me cago en. Chiqui. No, pues mira. Chiqui, dije que sonaba fijo, tío. Pues no va. Para ya que suenen todas. En rojo, sí. Vale, gente, acabamos de salir del colegio corriendo básicamente porque nos salta la alarma. Y como veis aquí también en la parte de dentro pone... Estamos en la parte de arriba del colegio, ¿vale? En la zona contraria. Pone zona videovigilada. Creemos que ha parado de sonar. Porque ahora mismo no suena nada. Entonces igual saltó y ya se apagó. Que tampoco tenía. También lo que estábamos comentando es que igual simplemente estaba para asustar. Tampoco estamos al 100% seguros de si alguna vez ha venido algún segurata o no. Igual es solo para asustar y que la gente se vaya y no haga más destrozos en el colegio. Pero no tenemos ni idea. Nosotros nos salimos rápido por si acaso y ya está. Lo que sí os digo es que, por ejemplo, esta cámara está completamente apagada y aquella al fondo es la que está súper blanca, que fue la que os enseñé la última vez. Vale, gente, acabamos de salir ya de la zona del colegio. Deciros que finalmente, pues sí, nos saltaron los sensores. Salimos, obviamente. Al principio salimos más rápido, luego nos tranquilizamos un poco más, porque es lo que os digo, no sabemos al 100% si es cierto que a lo mejor puede llegar alguien si te quedas allí o cualquier cosa, o son simplemente para asustar. Lo que es cierto es que al final saltaron. Chiqui pensaba que no iban a saltar y sí, saltaron. Y lo dicho, que espero que os haya gustado un montón este vídeo. Si queréis más vídeos de Urbex, pues simplemente dejar vuestro like, dejar un comentario pidiéndolo. Tendréis una lista de reproducción con todos los vídeos de Urbex que he hecho en la descripción. Y lo dicho, que espero que os haya gustado un montón el vídeo. Reventad el botón de like, compartidlo con todos vuestros amigos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, chao. ¿Di algo? Este vídeo continuará. ¿Este vídeo continuará? Sí, sí, hay que volver ahí y explorarlo todo. ¿Y me dices algo? No, ya. Va, dime algo, ¿cómo? Te lo cortes.